Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Estamos invitando a los alcaldes y alcaldesas de la zona norte de Madrid para hacer balance del año 2023, un año intenso porque además pues han sido elecciones municipales y hubo cambios en algunas alcaldías y en algunos gobiernos. Es el caso, por ejemplo, de San Sebastián de los Reyes, donde cambió el gobierno tras las elecciones municipales con su alcaldesa Lucía Fernández. Vamos a hablar los próximos minutos. Lucía Fernández, bienvenida, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo encantada de estar aquí con vosotros. Igualmente, de poder hablar, además, bueno, en nuestro último programa de este 2023, este viernes 29 de diciembre. Bueno, pues hagamos balance. Imagino que también importante para usted, teniendo en cuenta que llegó a la alcaldía, ¿no? A ver, 2023, si tengo que definirlo personalmente, para mí ha sido un año en lo laboral muy bueno, personalmente tampoco me puedo quejar y espero que y deseo que los vecinos de San Sebastián de los Reyes lo estén valorando de esa misma manera, de manera satisfactoria, como el año en el que el cambio ha llegado al gobierno de San Sebastián de los Reyes, a la alcaldía de San Sebastián de los Reyes, y sobre todo hemos podido sentar las bases de muchos de los proyectos, programas, actividades, servicios que queremos prestar a lo largo de todo este mandato. Y en estos 6 meses hemos tenido que hemos comenzado a sentar las bases del San Sebastián de los Reyes que queremos. Uh-huh. De ahí que nuestro lema, un futuro por crear contigo, diga tanto de lo que quiero como alcaldesa para San Sebastián de los Reyes. Aquí tanto el equipo de gobierno como el resto de la corporación municipal, como los vecinos, somos todos un equipo y el futuro lo tenemos que decidir entre todos y lo tenemos que diseñar entre todos. Por eso lo de un futuro por crear contigo me parece que define muy bien lo que queremos por y para y lo que quiero para San Sebastián de los Reyes. Uh-huh. Y en estos 7 meses de gobierno del Partido Popular en San Sebastián de los Reyes, ¿en qué se ha notado ese cambio? ¿Cuáles serían, digamos, las principales decisiones que se han tomado? Pues a ver, hemos tomado diferentes decisiones. Por un lado, la semana pasada y esta semana hemos llevado a Junta de Gobierno el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos. Siempre he dicho en campaña, en oposición, y absolutamente estuviera donde estuviera, que los pilares de mi gestión iban a ser por un lado la limpieza y por otro lado la seguridad. La limpieza es algo que nos encontramos con un contrato desierto y ya está. Aquí estamos para mirar hacia el futuro, no para estar haciendo oposición a la oposición, que eso es un error garrafal, sino para buscar soluciones que favorezcan el día a día de los vecinos. Lo que hemos hecho ha sido comenzar la licitación de un nuevo contrato de limpieza viaria que ha salido en tiempo récord. Estamos hablando de un contrato de limpieza viaria con mucha más dotación económica que el anterior, porque al fin y al cabo la mejora en los servicios y la mejor prestación de los servicios no puede salir gratis y hay que pagarla. Entonces no es un tema que vaya al céntimo, que vaya simplemente a la mejor oferta económica, sino que va al mejor servicio. San Sebastián de los Reyes es una ciudad que no tiene los estándares de limpieza que me gustarían a mí ni que nos gustaría a ninguno de los vecinos. Y eso que hemos conseguido llevar a cabo determinadas mejoras en la prestación del servicio actual que tenemos, pero aún nos queda absolutamente todo por hacer y es lo que vamos a hacer. Esperamos que antes de que termine y que finalice este primer semestre de 2024 el contrato esté adjudicado y poder empezar a prestar un servicio acorde a las necesidades de los vecinos de San Sebastián de los Reyes, que ya va siendo hora de que haya un contrato realista para prestar un servicio realista. En materia de seguridad, pues a ver, causó un gran revuelo cuando firmamos el inicio del convenio Biogen, que es el convenio del Ministerio del Interior para la protección de las víctimas de violencia de género. Vino a San Sebastián de los Reyes hace escaso mes y algo, el delegado de gobierno, y después de la reunión formal que tuvimos para el tema del Biogen, pues ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, lo que hice fue trasladarle una demanda histórica que tenemos en San Sebastián de los Reyes, como es la solicitud de una comisaría de Policía Nacional. Vaya por delante, y que quede muy claro, mi total respeto y admiración a los policías, a la policía local de San Sebastián de los Reyes, que sin irnos más lejos, ayer salvó una vida de un vecino de San Sebastián de los Reyes en una administración de lotería, que si no llegase por la excelente y rápida intervención de los 2 policías locales que acudieron a la administración de policía, de la RCP, del desfibrilador y de cómo actuaron, ese señor probablemente no podría comerse las uvas. O sea, mi respeto y admiración hacia la policía local de San Sebastián de los Reyes es enorme y es sincero. Pero eso no quita para que seamos conscientes de que hay competencias que tiene la policía local y hay competencias que tiene la Policía Nacional. Ahora mismo, nuestra comisaría de Policía Nacional
dar servicio a muchos más de 200.000 habitantes, ya que la tenemos compartida con el municipio vecino, y creo que va siendo hora de que el gobierno de Pedro Sánchez invierta en cercanías en San Sebastián de los Reyes, invierta en otras muchas cosas, pero también de que vayamos teniendo la partida económica suficiente y necesaria para tener nuestra propia comisaría de Policía Nacional, que es fundamental y muy, muy necesaria. Haciendo un repaso, alcaldesa, a noticias que han ido surgiendo en estos meses, también hay una cuestión que me gustaría preguntarla por el tema del convenio con APADIS, ¿no? Que es una cuestión que estaba, digamos, enquistada ahí desde hace años. Hablamos de la cesión de una parcela para construir una gasolinera hace ya mucho tiempo, y que esta gasolinera la gestiona a APADIS para poder hacer la inserción laboral de personas con discapacidad. Y bueno, pues había habido durante años un enfrentamiento entre APADIS, entre el ayuntamiento, una deuda histórica. Cuéntenos cómo se ha ido intentando solucionar este tema en estos meses. Pues a ver, o sea, otro de nuestros compromisos era poner una solución a un tema que más de que ser un tema de justicia era una cuestión de humanidad. APADIS tenía una escritura formalizada con el ayuntamiento de hace más de 2 décadas. De repente, alguna cabeza pensante estuvo por aquí por el ayuntamiento, decide reclamarles una deuda que según ellos existía. Es una cuestión de pareceres y de acuerdos con los que cada uno puede estar más de acuerdo o más en desacuerdo, como es mi caso. Y yo no tengo una varita mágica, por mucho que Héctor, uno de los chicos de APADIS, me dijera que él tiene una máquina del tiempo y una varita mágica, pero sí que tengo una obligación moral y profesional, que es mirar hacia el futuro. Y esa incertidumbre con la que los propios chavales de APADIS y las propias familias de APADIS estaban con un nudo brutal en el estómago, porque eran incapaces de saber qué iba a pasar el día de mañana, si aquí había un signo político que no fuera el del sentido común y el de la humanidad, pues lo que hice fue muy fácil: ponernos manos a la obra, diseñar un convenio, buscar una solución para el futuro y que pudieran tener esa certidumbre de que ahora en adelante nadie les va a estar amargando la existencia ni lanzándoles sus órdagos y esas amenazas que no se merecen. Y que también tenemos que tener en cuenta que muchos de los chavales que viven en APADIS ni siquiera entienden, porque ellos entienden del bien y del mal, y ni siquiera entienden qué han hecho ellos ni qué culpa tienen ellos para que se les haga ese mal que se les ha intentado hacer todo este tiempo. Me comprometí con APADIS a hacerlo antes de que fuera antes de la Navidad, y la verdad que gracias al trabajo de los habilitados nacionales del ayuntamiento, gracias a las ganas que se le ha puesto desde servicios sociales, pues hemos conseguido que esto fuera una realidad y que por lo menos puedan estar tranquilos, porque ya hemos sentado un precedente de certidumbre. Los procedimientos judiciales del pasado los tendrán que dilucidar los jueces, pero de aquí en adelante las bases ya las tenemos más que asentadas para su tranquilidad y la nuestra, y para hacer justicia con humanidad. También hay otros temas en San Sebastián de los Reyes que han estado durante mucho tiempo esperando. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, del centro de salud de Dehesa Vieja, que es una reclamación histórica al gobierno regional para que se construya, y también que se habilite la torre 4 del Hospital Infanta Sofía para atender, cuando se necesite, ¿no?, a la gente que llega, ¿no?, al hospital. Antes de finalizar la anterior legislatura, con carácter previo a las elecciones de mayo de 2023... ya había comenzado la obra de la Torre 4. Hace escasas semanas tuve la oportunidad de visitar la obra con la consejera de Sanidad, con Fátima Matute, y previsiblemente a finales del primer trimestre de 2024, principios del segundo trimestre de 2024, esa Torre 4 del Hospital Infanta Sofía ya va a recibir a sus primeros pacientes y ya estará plenamente operativa. Y en cuanto al Centro de Salud de Dehesa Vieja, el recién aprobado, pues hace escasos días, presupuesto de la Comunidad de Madrid ya incluye la dotación económica presupuestaria para las obras y para la construcción del Centro de Salud de Dehesa Vieja, y a quien no sepa interpretar un presupuesto, pues le digo que pregunte, que tiene muy fácil buscar dónde se encuentra el dinerito para que el Centro de Salud de Dehesa Vieja sea una realidad en un periodo de espacio de tiempo muy breve. Aclárenos, porque había un partido político que ha firmado, algún partido político y alguna asociación de usuarios de la sanidad pública, que decía que lo que habían encontrado en el presupuesto regional era una partida exigua, ¿no?, para poder construir este centro de salud. ¿Cuál será la inversión finalmente para este centro?
Pues a ver, estamos hablando de varios millones de euros de lo necesario para dotar un centro. Estamos hablando de que la partida presupuestaria donde va incluido todo el coste de la construcción del centro de salud de Deza Vieja, van incluidas las construcciones de otros centros de salud de otros enclaves y de otros municipios y barrios de la Comunidad de Madrid. Se quedaron con la anécdota de una cantidad de dinero ridícula que evidentemente no iba para la construcción del centro de salud de Deza Vieja. Y muchas veces muchos partidos políticos buscan el titular gracioso, rápido, y sobre todo lo que no piensan es que lo que están haciendo es engañar a los vecinos y tergiversar la realidad. Uh-huh. La verdad que gobernar y gestionar, en este caso por parte de la Comunidad de Madrid, por supuesto por parte de mi equipo de gobierno, es mucho más que un titular torticero y bastante que busca en muchos de los casos engañar al vecino. Yo creo que le recomiendo a los que decidieron hacer noticia de lo que no era, que si no saben interpretar un presupuesto autonómico, que pregunten. Uh-huh. La verdad que yo estoy encantada de explicárselo y es bastante fácil. Bueno, quería preguntarle también por otra decisión que se tomó el gobierno hace unas semanas en relación a un anuncio de una tienda erótica que aparecía en la revista municipal La Plaza de Sanse y que en la última edición, la de Navidad, no apareció. ¿Qué va a ocurrir con este anuncio de que, bueno, pues esta tienda, Lise Store, ¿no?, en el futuro? Pues a ver, yo creo que en el fondo los dueños de Lise Store deberían estar encantados porque con la película esta que se han montado de mi censura, de lo mala que soy y demás, deben haber estado vendiendo vibradores o consoladores o algo así, era lo que anunciaban, y trajes de mamá Noel cachonda casco porro. A ver, yo ya lo dije en el pleno y tuve la oportunidad antes del pleno de hablar con el propietario de la tienda. Cualquiera que coja la revista municipal La Plaza de la segunda quincena de diciembre verá que es una revista de contenido meramente infantil. Es decir, a excepción del tema del comedio de Apadis, hablamos del Belén Monumental, de las actividades navideñas, del ballet del Cascanueces, del musical de Rudolf, de Rodolfo el Reno, el Papá Noel. Hay una viñeta coloreable para los más pequeños, hay cartas a los Reyes Magos, el recorrido de la cabalgata. La revista municipal de la segunda quincena del mes de diciembre ha sido una revista meramente infantil. Si a este señor y al resto de los partidos de la oposición, que me han tachado de censora y de no sé cuántas tonterías más, les parece mal que quite a una mamá Noel cachonda con un mensaje que dice regálate un orgasmo, pues es porque realmente ellos son igual de machistas que ese anuncio y entienden que la cosificación de la mujer es lo suyo. Yo se lo dije en el pleno, o sea, ¿por qué una mamá Noel cachonda sí y un papá Noel cachondo no? Pero bueno, más allá de la polémica vacía y absurda que se inicia por parte de algunos partidos políticos, he visto determinados comentarios, me han llamado determinados vecinos de San Sebastián de los Reyes, no pocos, que ven razonable que yo dijera que ese anuncio no podía estar en la revista municipal porque no había lugar a que estuviera ese anuncio en la revista municipal, porque si estamos hablando de una revista infantil con carácter navideño, no estoy hablando de otra revista. Y luego, comparando los anuncios de este comercio en concreto de San Sebastián de los Reyes durante los últimos meses, en Halloween pusieron calabazas, no pusieron mensajes de este tipo. Pero de verdad, o sea, tuve la oportunidad de hablar con el dueño del comercio en cuestión en un tono muy agradable, muy amable. Espero que las ventas, igual que espero que al resto de comerciantes de San Sebastián de los Reyes, les hayan ido fenomenal, porque para eso estamos. Y si quiere volver a anunciar y quiere volver a retomar sus anuncios en la plaza, pues bienvenido sea, la verdad. Uh-huh. Y a los grupos políticos les diría que se miren un poquito el ombligo y que su vara de medir en este caso concreto creo que les ha podido la crítica fácil contra mi persona y les han patinado un poco sus principios y sus ideologías, de las que luego siempre sacan tanto pecho. Alcaldesa, vamos a mirar hacia el futuro porque hemos hablado del 2023. ¿Qué nos espera, así como decisiones, proyectos importantes en los primeros meses de 2024? Pues a ver, tenemos por delante un montón de retos. Tenemos por delante la licitación del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras. Tenemos por delante que se nos vaya la gripe. Yo creo que a la mayoría de vecinos de San Sebastián de los Reyes y de todos los sitios que estamos apañados. Tenemos por delante una programación cultural llena de actividades. Bueno, tenemos las fiestas del Santo Patrón de San Sebastián Mártir, con la novedad del primer encierro de San Sebastián, que lo llevaremos a cabo el día 20 de enero.
pero tenemos muchas otras promesas por cumplir. Igual que este año hemos conseguido bajar la tasa de basura a la mitad, reducir la plusvalía y alguna otra medida, como eliminar una tasa de extinción de incendios que era una farsa del anterior equipo de gobierno, tenemos que seguir trabajando en las familias más vulnerables de San Sebastián de los Reyes, tenemos que lograr revertir esa subida del IBI de un 10% por parte del anterior equipo de gobierno, tenemos que seguir potenciando que San Sebastián de los Reyes sea un referente en cuanto a implantación de empresas y demás, porque es necesario que tengamos una base empresarial importante como nuestros vecinos merecen. Necesitamos reforzar el transporte y por eso es algo que ya hemos pedido a la Comunidad de Madrid, que el autobús vuelva por la calle Real, ya que la obra de la calle Real ha sido tan desastrosa, porque no se la puede denominar de otra manera. Es fundamental que consigamos que el autobús vuelva a subir por la calle Real y que todos esos vecinos que les hemos obligado a tener que bajar hasta, o les han obligado a bajar hasta el Paseo de Europa para coger un autobús para algo tan simple como ir al ambulatorio, ir a cuidar de sus nietos, ir al hospital o lo que sea, hay que retomarlo. Tenemos muchos retos por delante y sobre todo tenemos un año nuevo lleno de ilusiones, de obligaciones y de responsabilidades. Bueno, pues los últimos minutos, el último minuto de esta conversación, me gustaría escucharle qué deseos tiene, ¿no?, para los oyentes, especialmente para los vecinos de San Sebastián de los Reyes como alcaldesa de Sanse para 2024. Pues si algo deseo y lo deseo de corazón es que los vecinos de San Sebastián de los Reyes estén terminando este 2023 con salud, con la recompensa y con la seguridad de haber llevado a cabo todas las metas y todos los objetivos que querían cumplir en 2023 y con el cariño de los suyos y que nadie se sienta solo en San Sebastián de los Reyes, que eso es fundamental. Y si algo le pido en 2024 es que los vecinos sigan teniendo paciencia en algunas cosas con nosotros que las están teniendo, pues como el tema de la limpieza sobre todo, que sabéis que es mi caballo de batalla y es la causa de muchos de mis desvelos, que ese contrato pueda salir lo antes posible, que podamos prestar un servicio fundamental acorde a las necesidades de los vecinos, que reforcemos en la materia de lo posible toda esa seguridad con esa carta a los Reyes Magos que le hemos mandado a Pedro Sánchez de que necesitamos una comisaría de Policía Nacional en San Sebastián de los Reyes y que sean muy felices, que de verdad que de sus problemas administrativos y burocráticos ya nos encargamos nosotros aquí desde el Ayuntamiento, que disfruten con sus familias, que ningún vecino tiene que estar solo y que esté solo, que le llamo, que nos llame ahora mismo aquí a Alcaldía, que no queremos que ningún vecino esté solo ni en Navidad ni ninguno de los restantes 365 días del año. Y nada más, todos son buenos deseos de salud, prosperidad y amor. Uh-huh. Y otra cosa que me vas a decir, François, que es muy manida, pero creo que es fundamental que uno de los deseos que tengamos para el año 2024 es que tengamos paz en el mundo ya de una vez. Pues desde luego es un buen deseo, teniendo en cuenta cómo está el mundo. Pues Lucía Fernández, alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, gracias por atender nuestra llamada. Felices fiestas y estaremos al tanto el próximo año de todas las informaciones, ¿no?, que genere esta localidad norteña. Gracias. Muchísimas gracias, François, y a todo el equipo, y desearos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo en compañía de todas vuestras familias, y un beso muy, muy fuerte. Igualmente. Gracias.